Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas del Museo de la Universidad de San Carlos. Es un gusto y es un honor nuevamente reunirnos en este espacio virtual del MUSAC, como cariñosamente le decimos y que pues ya por más de 27 años es reconocido así por todos ustedes. El día de hoy pues nos reúne un gran acontecimiento para el museo y es que estamos en las vísperas de la inauguración de nuestra exposición que, pues en el marco de los 200 años de emancipación política de la Real Audiencia de Guatemala, hemos organizado. Y como antesala a esta inauguración de esta exposición, que ustedes el día de mañana también van a poder acompañarnos en este espacio virtual a partir de las 6 de la tarde, pues tenemos a nada más y a nada menos que uno de los integrantes, investigadores que dieron pues ese conocimiento, esa investigación que se traduce en un guión científico y que posteriormente ustedes lo ven en los diferentes contenidos de las exposiciones. En este caso, pues contamos con la participación y nos da mucho orgullo pues ser compañeros del doctor Maynor Carrera Mejía. Así que doy la bienvenida a nuestro compañero investigador del MUSAC. Maynor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias de nuevo por estar con ustedes y por esa paciencia que nos tienen para que nosotros podamos contribuir un poco con nuestras investigaciones en estos 200 años y más bicentenarios que vienen. Así es, Maynor, muchas gracias. Y también les queremos comentar, estimados amigos, que en este momento hemos colocado en el chat de transmisiones lo que es el link para que ustedes puedan ingresar y puedan inscribirse y obtener su constancia de su participación en esta noche, ¿verdad? Así que, pues también los invitamos, estimados amigos, para que podamos ser promotores nosotros mismos en nuestros espacios en donde nos encontramos, pues ser promotores de la historia, dijeran, crítica, de la historia que se analiza y que es importante que todos los guatemaltecos conozcamos. Forma parte de nuestras obligaciones como ciudadanos y también, pues, es parte de nuestra identidad. Es parte de ese amor que le tenemos a nuestra patria y que, pues en realidad, esa independencia que en unos días se estará mencionando, pues es una, también se le, digamos, una parte de recordar esa patria grande que actualmente es Centroamérica. Así que me gusta mucho decir eso, fíjate, Maynor, la patria grande, porque yo creo Sí. que esa es la parte de la historia que no todos conocemos y que es gracias a ti, con las investigaciones y con todas las conferencias que nos has podido compartir, tanto al personal como a nuestro público, es que hemos aprendido. Así que muchísimas gracias, Maynor. Pues tu currículum es muy grande. Sabemos que tienes varios doctorados, estudios a nivel internacional, pero lo que más te caracteriza es la sencillez con la que te puedes expresar con cualquier persona y nos compartes. Esa habilidad de años de la docencia se ve plasmada en tus conferencias, así que muchísimas gracias porque también sigues haciendo patria, sigues enseñando y sigues dignificando a nuestra tricentenaria alma mater, la USAC. Así que bienvenido, Maynor. Pues tú nos dices en qué momento el escenario es tuyo. En esta noche, ¿verdad? Bueno, yo quise organizar esta conferencia como que si fuera una obra de teatro. Y les voy a presentar cuatro actos que son los cuatro acontecimientos por los cuales considero que se crea la independencia de Guatemala. De entrada les digo, aunque todos hemos celebrado el 15 de septiembre, ese solo es el primer acto. Faltan tres. Y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a recordar entre todos, agradezco su sintonía. Y esta conferencia la preparé para el 7 de septiembre, para la Universidad de San Carlos. Y
Claro, pero yo le digo que soy muy travieso porque cada vez que tengo una presentación siempre le cambio algo, no van a creer que lo dejo igual, le cambio, le quito, le pongo, porque cada vez que uno lee más, tiene que agregarle, ¿verdad? O quitarle. Entonces, se llama Una Independencia en Cuatro Actos desde 1821 a 1847. Magnon, gracias. Solo que te comento que ya hay varios mensajes en el chat saludándote. No quisiéramos dejarlos todos al final porque tú sabes que ya se nos va acumulando el tiempo y las preguntas se van perdiendo, pero queremos hacértelos llegar en este momento. Tenemos a Mariana Rosenmond, dice muchas felicidades al MUSAC por la innovación en sus conferencias. Y también dice, felicidades al maestro Carrera por toda su dedicación. Chapis Manson también está saludándonos, muchas gracias. También te está saludando Ana Cristina Álvarez Illescas. Dice, conozco al conferencista y sé que transmitirá un excelente mensaje según su investigación y conocimiento de la independencia. Eso es porque... así, con entusiasmo, ya nos compartes esa historia, esta conferencia que has preparado, ¿verdad? Dice Escobar Andrade Isa, lista, presta y dispuesta para escucharle, doctor Maimo Carrera. También tenemos a Flor de María Requena de Álvarez, dice gracias por la invitación. A la profesora Magda González, que siempre está ahí fiel, participante de nuestros eventos virtuales, así que muchísimas gracias. También tenemos a Marilú Díaz, dice muy buenas tardes. Y bueno, aquí siguen más, ¿verdad? Nos están sintonizando también por YouTube, así que muchísimas gracias desde el canal de YouTube de MUSAC. Karina Esmeralda Higueros, Iris Ramírez, nuestra amiga Cecilia Leu, un fuerte abrazo, Ceci, compañera de el ámbito de los museos, ¿verdad? Así que muchas gracias, Ceci. Ah, bueno, hay bastantes. Mira, Pizza Meca, buenas tardes. Maritza Paredes dice, buenas noches, gracias por la invitación. A ustedes que nos están sintonizando desde ya, los invitamos a que transmitan en sus redes, compartan esta transmisión, ¿verdad? Esta información es muy, muy valiosa. Ojalá que todos los guatemaltecos comprendiéramos de la manera en que nos va a explicar Maynor la historia. Así que todos cordialmente invitados a compartir esta transmisión. Bernardo Argueta, otro compañero de museos, muchas gracias. Bernardo dice, muy buena tarde, muchas gracias por la invitación. Saludos, Flor y Maynor, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Ana María, miras, y siguen, Ana Luisa Chocón, muchas gracias por su tiempo, bendiciones. Vamos a dejarlo ahí. También tenemos, mira, una buena amiga, Wendolyn Arevalo Carrillo. Muy buenas noches. De los medios de comunicación también nos están visitando y participando en esta noche. Gracias, gracias, porque creo que también los medios de comunicación, los periodistas, deben de estar muy bien informados, ¿verdad? Así que, Maynor, adelante. Muchas gracias. Seguimos, por favor. Váyanse preparando, si tienen ahí su cafecito, tostaditas o rellenitos que van a comer. Mire que estamos en este teatro sumamente elegante para que ustedes busquen sus localidades. Antes de que iniciemos a contarles lo que sucedió en estos cuatro actos, vamos a explicarles con un poquito de, con un entremés. Así que seguimos, por favor. Yo nunca olvidaré el 15 de septiembre. Yo creo que tampoco ustedes lo harán. Regresen, por favor, a su mente qué significó para ustedes el 15 de septiembre, ya sea como alumno, como maestro, lo que puedan recordar de sus padres, de sus compañeros, de sus maestros, pues yo nunca lo voy a olvidar. Sigamos, por favor. Mi niñez y la de muchos disfrutamos el 15 de septiembre. Cualquiera de nosotros pudo haber salido en algún acto, declamando, en una oratoria, bailando, llevando la bandera, desfilando. Y eran aquellas actividades que paralizaban septiembre y todas las actividades
junto a los padres de familia apoyando a los maestros para que nuestra escuela luciera bonita a la par de las otras, y todas iban a hacer lo mismo para sobresalir. Sigamos, por favor. Bueno, los pueblos también la fiesta es muy esperada, y a lo mejor más que en la capital, porque en la capital hay mucho entretenimiento, mientras que los pueblos a veces, esas pocas actividades cívicas o ferias nacionales, les ayuda a salir de su vida cotidiana. Los niños, por ejemplo, estrenan trajes que les costó a sus padres conseguir su dinero durante el año, y van a celebrar a la patria. Ellos tienen un concepto de lo que es patria. Yo recuerdo a muchos de mis compañeros, y se los digo de mi generación, que yo paso de 50 años, que ellos, la mayoría está en los Estados Unidos. Entonces, para ellos me imagino que va a ser una gran nostalgia también pensar en esta fecha que nos aglutinaba a todos y ahora dispersos en otras localidades. Pues cada quien con sus altares cívicos. Yo mismo quise adornar un poco para la conferencia, para recordar lo que yo en mi niñez hice. Y yo creo que ustedes también, algunos que tienen niños, los estoy viendo que hicieron altares cívicos en sus casas, y que es una manera de, miren, esto es como paralelo a lo que son los altares religiosos católicos, solo que existe en los rituales cívicos, que le han llamado también religión cívica, existen formas paralelas de poder realizar también, en este caso, el honor a la patria. Las reinas de la independencia, si no estoy mal, esta noche eligen a la Reina Nacional de las Fiestas de Independencia, donde participan los departamentos y bueno, nos gusten o no los eventos de belleza, pues los van a seguir haciendo. Cada vez van cambiando de concepto de que la mundial de participación a la mujer, pero en realidad siguen siendo casi lo mismo, ¿verdad? Vamos. La euforia juvenil son las bandas, y cada colegio aquí en Guatemala hay una competencia, son los desfiles más grandes que se hacen en toda Centroamérica, y cada colegio se va luciendo. Ahora pues ya tenemos bandas de guerra de hombres y de mujeres, no solo de hombres, y hay mixtas también. Sigamos. Las batonistas, ¿verdad? Que son la sensación. Estas jovencitas que ya se convirtieron en mujeres y que lucen sus cuerpos, sus movimientos, como una forma de rendirle, por un lado, homenaje a la patria y por otro, demostrar que ya están para el matrimonio. ¡Ah! Sigamos. Y para que no digan que solo mujeres, también los gastadores son la sensación de las mujeres, y lo saber que son prácticas militares en actos cívicos, en donde los colegios van destacando por esa entereza, esa disciplina, esa armonía y esa virilidad y el aguante que tienen, ¿verdad?, para estos desfiles que son largos. Para los que vienen a recoger la antorcha es una alegría inusitada. Para los que viven en la capital es un calvario, porque a ver que todos nos quejamos del tránsito, pero no pensamos en los otros que vienen a conocer, y que posiblemente, eso es lo que yo creo, muchos de ellos es la primera vez que tienen esa posibilidad de realizar un viaje gratuito en un camión para conocer la capital. Algunos ni siquiera la van a conocer muy bien porque crecen un poco más y se van para el norte. Esa es la parte de la tristeza nacional, la exportación de personas a los Estados Unidos. Y bueno, la verdad les voy a decir, yo siempre fui feliz como niño, a pesar de que nunca me contaron la historia como considero que debió de haber sido. Ahora yo se las voy a contar a ustedes de otra manera, para que también sigamos siendo felices y transformando a nuestro país. Así que viva Guatemala, que viva la audiencia de Guatemala, y que ojalá que nuestra patria nos pueda dar lo que nosotros los ciudadanos queremos. Así que pasemos, por favor, ahora sí, como que si fuera una obra de teatro, les contaré la historia en 4 actos. Vamos ahora con la introducción.
A esto se le llama Audiencia de Guatemala, historiadores que le llaman el Reino de Guatemala o Capitanía General de Guatemala. Y va desde Chiapas, Soconusco, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Todo esto se llamó Audiencia de Guatemala. Y yo se los vuelvo a decir, como estaba diciendo nuestra compañera Flor, es la patria grande, desde Chiapas, Soconusco y Belice hasta llegar a Costa Rica. Todo eso se llamó Audiencia de Guatemala. Nosotros conservamos el nombre porque éramos la capital de toda esta vasta área de casi 500 mil kilómetros cuadrados, medio millón de kilómetros. Y bueno, ahora sabemos que somos un espejo roto, dividido en países. La capital de la audiencia en la primera instancia fue Santiago de Guatemala, que hoy es la antigua. Y aquí podemos apreciar arriba el Palacio de los Capitanes, que es de dos pisos, doble arquería. Abajo el ayuntamiento, del lado derecho la iglesia La Merced, abajo la Fuente de las Sirenas, que evoca los pecados capitales. Cada vez que usted mira a estas sirenas, evite la lujuria, la gula, la pereza y todos los demás pecados capitales. Las otras fotografías, la de abajo es un mestizaje, un español con una indígena de un mestizo, que somos la mayoría de guatemaltecos mestizos, y en la parte de arriba pues una familia criolla. A los criollos se les llamó así a los hijos de españoles nacidos en América. Ellos ya no eran peninsulares porque ya no venían de la península, sino habían nacido en las tierras que se les llamó América. El Reino de España, ahí tenemos a los reyes católicos, que son los primeros que tienen el contacto con América, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Pero entonces en la parte de arriba tenemos al rey. Luego siguen sus trabajadores directos administrativos que vienen a América, se le llaman los peninsulares. Los criollos, que ya dijimos que son españoles nacidos en América, y la iglesia, que ocupa un lugar primordial porque son los que ayudan a través de la religión a bajar el carácter de la gente y someterla a la semiesclavitud, porque eso fue. Los indígenas eran los que sostenían toda la economía, pero luego hay muchas mezclas entre los de clase alta con los de clases bajas, y la gente era mestiza, había zambos, mulatos, negros, etcétera. Eso es lo que sucedía ya en España y luego aquí en América. Había varias ciudades importantes. En Chiapas tenemos Ciudad Real, que ahora se le llama San Cristóbal de las Casas. En Guatemala tenemos a Santiago de Guatemala, que hoy es la antigua, también la nueva Guatemala de la Asunción, que llegamos a ser nosotros capital. Quetzaltenango, Sololato, Tomicapán y Chiquimula en el oriente de Guatemala eran las más importantes. Seguimos con San Salvador, ciudades muy importantes eran Santa Ana y San Salvador. En Honduras tenemos Comayagua, Omoa y Trujillo. En Nicaragua tenemos León y Granada, que son las principales, luego le seguía Managua y Masaya. Y luego en Costa Rica la primera era Cartago y después era San José. Hoy es lo contrario, ¿verdad? San José la capital. Y aquí las podemos observar. De la parte superior izquierda, esa rosadita es San Cristóbal de las Casas. Seguimos con estas casitas con un montón de tejas. Eso nos encontramos en Comayagua, en Honduras. Seguimos con estos cañones de Omoa. Y unas en blanco y negro que son de El Salvador. Allá abajo hay un gran león, es la ciudad de León, donde nació Rubén Darío. Y luego tenemos esas postales amarillas de esas iglesias de Granada, Nicaragua. Y una iglesia en ruinas que es en Cartago, Costa Rica. La capital de toda esta área centroamericana fue Santiago de Guatemala en primera instancia hasta 1776, cuando se da el traslado a la nueva Guatemala de la Asunción, y ahí ya son pocos años porque del 76 serían 45 años a 1821 que fue la nueva Guatemala de la Asunción la capital. Miremos la antigua, es preciosa con su volcán de agua, con una cruz que anuncia el catolicismo por doquier, por un arco que es el emblemático de la ciudad de la antigua y que es simplemente una pasarela de 1693 donde las monjas pasan de su convento
hacia las huertas que estaban del otro lado. ¿Y por qué construyen esa pasarela? Porque como ya eran monjas de clausura, no podían pasar en la calle para que las viera la gente. Entonces, como no pudieron cerrar la calle, a un arquitecto se le ocurrió construir gradas en la parte del convento, ya las suben, pasan por esa parte amarilla y bajan del otro lado donde están las hortalizas. Muy buena medida. Seguimos, por favor. Hubo movimientos muy fuertes para que se diera la independencia en el área centroamericana. En primera instancia, hablemos del pensamiento de la Ilustración en Europa Occidental. La Ilustración es un movimiento que le da la supremacía al hombre como ser humano, pensante, y en contra de la Iglesia, que es la fe, y en contra de los reyes, que es el absolutismo. Todas estas ideas filosóficas se vienen a la Universidad de San Carlos, en donde estudiaron las personas más acaudaladas de toda el área centroamericana. Y son ellos, los intelectuales, los que emprenden los movimientos de independencia en Centroamérica, en América Latina o en todo el continente. Es la gente que estudió, que tuvo esa posibilidad de ver más allá y buscar sus propios intereses. Y aparte podemos decir, regresemos por favor solo para terminar la anterior, que hay movimientos que contribuyen a lo que sucedió aquí en Centroamérica de la independencia, que van a hacer la independencia de los Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en 1789, que hablaba de una libertad, igualdad y fraternidad. Y luego tenemos la independencia de Sudamérica, Haití en 1804, y siguen todos los demás países que hoy conocemos. Seguimos, por favor. Bueno, en el siglo XIX también hay otro evento que contribuye a la independencia de los países americanos, y es la invasión de Napoleón Bonaparte en 1808 a España. Eso debilita el poder del rey, y también tenemos que el mismo rey va a promover unas cortes de Cádiz en donde llegan todos de América, llegan intelectuales por Guatemala. Tenemos aquí al doctor Antonio de Larrazábal y Arrivillaga, que también fue rector de la Universidad de San Carlos, tío sanguíneo de Mariano Gálvez. Pues este señor representa a Guatemala, y es interesante porque las mismas cortes ya les van dando más libertad a las colonias. Seguimos, por favor. Y aquí hay una figura que no podemos perder de vista, es Mariano de Aycinena y Piñol. Este señor cejudito que miramos aquí, él era un doctor también, era un filósofo y pensador, pero de familia muy rica. Él era de la familia del clan Aycinena, es el segundo marqués. Ellos tenían su casa donde está actualmente el pasaje Aycinena, frente al parque central. Y él, junto con su familia, eran los que manejaban el comercio en Centroamérica, y fueron ellos los que promovieron ya independizarse de España, y fue contra ellos que los países centroamericanos se volcaron y por eso se independizaron de Guatemala. La foto que miramos aquí, que en realidad es una pintura, miremos la gente criolla vestida muy elegante, como si estuviera en París, junto con caballeros y niños. Ellos eran los que tenían el tiempo para ir a las plazas, ¿verdad? Mientras que hoy ir a las plazas llega mucha gente desocupada o gente que quiere ir a relajarse un poco. Y aquí al fondo miramos un edificio. Es el Palacio Real donde se firma el Acta de la Independencia. Ese era parte del Parque Centenario, pero el presidente y el alcalde quisieron edificar un monumento recordando un poco a este palacio, y que está dedicado al Bicentenario. Vamos, por favor. Ya para ir cerrando esta introducción, quiero decirles que el papel de los profesionales de la Universidad de San Carlos fue esencial para los cambios de independencia. O sea, fue nuestra universidad la forjadora de profesionales activistas políticos. No importa que fueran filósofos, teólogos, abogados o médicos, ellos, los más interesados, se involucraron en los movimientos que llevaron a la emancipación política de Guatemala en sus cuatro actos. Aquí miramos una fotografía en blanco y negro
de lo que es el Museo de la Universidad de San Carlos, ya sin esa torre de reloj que ya no la tiene, pero que conserva la mayor parte de su estructura arquitectónica. Y luego miramos a un montón de profesionales y solo hay una mujer que aparece. Ella no fue universitaria porque las mujeres no podían ingresar a la universidad todavía, pero es el ejemplo de doña Dolores Bedoya de Molina, que fue una mujer participante en las tertulias patrióticas y que siempre quiso una independencia a favor del área centroamericana. Eso, pues, creo que ya lo dije en ese momento, el gran papel que tiene la Universidad de San Carlos es fundamental. Digamos que son sus profesionales los que llevan a cabo los cambios de independencia en el área. Sigamos. Miren, aquí hay una serie de tesis que se escribieron en la época pro-independencia, en donde los mismos maestros y alumnos ya iban conjugando ese pensamiento de realizar trabajos escritos en relación a la libertad del ser humano. Miren, la primera dice: Homo libere est, el hombre es libre, y prosigue: Hominis libertas exterius cogi potest, interius vero nequaquam, que significa: la libertad exterior puede ser coaccionada, pero jamás la libertad interior. Esto nos lo cita José Mata Gavidia en Anotaciones de Historia Patria, y nos va indicando cómo hasta las tesis que se elaboraban en la universidad eran ya pro libertad. Sigamos. Este es una fotografía de lo que fue el Teatro de Carrera, o sea, Teatro Colón, que existió en Guatemala desde la época Rafael Carrera y que fue destruido en lugar de ser restaurado. Y ahora sí, miramos nuestro primer acto, por favor, busquen sus lugares, quieren galería o luneta. Vamos ahora sí al primero de cuatro actos. Solo que antes de hablar de los actos, tuvimos que contarles un poco cómo era Centroamérica en la época de la colonia, y luego el papel de la Universidad de San Carlos y de sus profesionales para llevar a cabo estos movimientos de emancipación que tienen mucha relación con los movimientos de la Revolución Francesa. Y aquí vamos con nuestro primer acto. Y el primer acto es 15 de septiembre de 1821. Es el acto que desfilamos, es el acto de los recuerdos, pero solo es el primero. Miren qué dice el primer artículo, es muy revelador. El artículo tiene 19 artículos, el acta, pero del octavo se pasa al décimo. El noveno no existió, fue confusión de José Cecilio del Valle, quien redacta el acta y no la firma. Pero dice el primer artículo que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, bueno, dice que todo el pueblo quiere salirse de España, pero yo no sé a qué pueblo se refieren, porque el único pueblo son ellos, los criollos. Y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, quiere decir, después de que firmemos esto, vamos a crear un Congreso. Y que el señor jefe político, que es Gabino Gainza, la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Eso significa que los llamados próceres o padres de la patria realizan una independencia de España, dicen que primero el pueblo la pide y luego se contradicen cuando dicen que hagámosla antes que el pueblo la proclame. Ustedes saben que si un pueblo realmente proclama, va a pedir tierras y eso no se lo van a dar los criollos. Entonces, yo aquí lo que les quiero decir en el primer artículo es cómo los criollos nacidos aquí en Guatemala y algunos españoles que se adhieren también a este movimiento traicionan al rey, pero también traicionan al pueblo. Hagamos la independencia antes que el pueblo la haga. ¿Se dan cuenta? La firman 13 personas, nada más, y llegaron más de 50 a la reunión y solo 13 la firmaron. Sigamos, por favor. Este es el antiguo Real Palacio, que estaba ubicado donde actualmente están levantando el monumento el presidente y el alcalde. Como quien dice que atrás está la concha acústica, pero en ese momento no existía. Era un edificio largo de 100 metros. Hay fotografías internas, era un palacio precioso, pero ustedes saben que aquí en lugar de restaurar, destruyen. Y fue destruido y lo perdimos para siempre. Sí.
Solo existen dos actas de la independencia, están aquí en el Archivo General de Centroamérica, atrás de la Biblioteca Nacional. En la parte de arriba está José Cecilio del Valle, que fue el que la redactó, era una persona intelectual, nacido en Choluteca, Honduras, cuando no existían países en esta época. Y abajo nuevamente doña Dolores Bedoya, que fue una mujer que acudió, no pudo entrar a la asamblea por ser mujer, pero sí estuvo en los corredores exigiendo se firmara el acta de la independencia, y tenía gente a la par con ella, azuzando y callando al opositor, pero sumándose a los aplausos y demás, y hasta se dice que llevó marimba y que había cohetes, pero era un grupo muy reducido. El pueblo en sí nunca se dio cuenta de estos cambios. Sigamos. Aquí están los que firmaron el acta de la independencia, tal vez solo para mencionar los más conocidos: Gabino Gainza, que fue un español que vivió la mayor parte de su vida en Guatemala, de 65 años vivió 48 aquí, y otro, José Matías Delgado, salvadoreño, un doctor sancarlista también. Otro interesante, a ver, Mariano de Aycinena, que es del clan Aycinena, ese judito que les enseñé, de mucha plata, de los más ricos del área, posiblemente el más rico. Y bueno, esos son los que les puedo decir de todos los demás que están, después mencionaremos a otro por ahí, sigamos. Aquí hay algo interesante. Fíjense que una vez se firma el acta de la independencia, como que se empieza a rajar toda Centroamérica, rajar en dividir. Y esto, ¿por qué razón? Porque durante toda la época de la colonia había muy malas comunicaciones, ni transporte, ni comunicaciones de otra manera. Así es que en cada área, eran unos 231 ayuntamientos, ahí se fueron creando grupos de poder en cada uno de estos pueblos. Y algo interesante que nadie menciona fue que nomás se firma el acta de la independencia, ya está don Agustín de Iturbide, que se proclama emperador en México, queriéndose anexar toda Centroamérica. Entonces aquí en Guatemala, con los mismos que firman el acta, se dividen en dos grupos. Están los anexionistas o imperialistas, y están los republicanos, los que no se quieren anexar a México. Y de la Universidad de San Carlos, donde nosotros trabajamos, que somos el museo de la universidad, de esta área que era la Real Universidad, la Real y Pontificia, sale una manifestación en contra de la anexión a México. Ellos llegan a este templito que está aquí, que es de San José, abajo de la Merced, y atrás había un ejército contrario de los anexionistas. Y este señor que aparece aquí en esta foto, que lo tenemos nosotros hasta en pintura, que es don Mariano de la Rave, él ordena fuego a los manifestantes y mueren dos. Ellos son Remigio Maida y Mariano Bedoya, hermano de doña Dolores Bedoya de Molina. Esto significa que hay choque de sangre, y hubo antes también. Siempre se nos han planteado que la independencia es pacífica porque todos la miran solo del 15 de septiembre. Hubo un antes, un durante y un después. Así es que ahora que estamos conmemorando los 200 años de la independencia de España, pensemos que el 30 de noviembre también vamos a cumplir 200 años de que estos dos ciudadanos sancarlistas fueron asesinados por oponerse a ser parte de México. Que sí hubo choque sangriento en el proceso independentista. Claro que sí lo hubo, y ahí hay rifles de la época del siglo XIX. Segundo acto. Ahora sí, ya vamos al segundo acto. Vamos a buscar un teatro más pequeño. Y les cuento que ni 100 días habían pasado que ya no éramos parte de España, cuando Gabino Gainza y su grupo de conservadores se anexaron a México el 5 de enero de 1823. Eso significa que los conservadores, en el afán de mantener a Centroamérica unida, por no tener un ejército fuerte que pudiera defender esa unión, se anexan como parte del Imperio Mexicano, según ellos, para estar mejor y conservar el área. Pero ¿y qué si nos fue peor? Sigamos.
Este es nuestro segundo acto de la independencia. Señoras y señores, ya habíamos salido de España. Ahora somos parte de México durante 18 meses a partir del 5 de enero de 1822. Toda esa área roja que miran del mapa a su derecha es el área que se anexa hacia México. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué se da la anexión a México? En realidad, antes de que oficialmente la capital guatemalteca, con la Junta Provisional Consultiva que había, se anexara de manera oficial, ya la ciudad real de Chiapas, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, y otras ciudades como Comayagua en Honduras y León en Nicaragua ya se habían anexado a México antes que lo hiciera la capital. Es más, la misma independencia fue firmada a raíz de la noticia que se tiene que ya Chiapas se anexó a México sin que nosotros siquiera nos hubiéramos independizado de España. Entonces, eso significa que los conservadores no es un acto de justificación. Ellos hubieran mantenido la república, pero no lo hicieron. Se fueron del lado de México y dice que nunca estuvieron tan mal como siendo parte de México porque tuvieron que mantener a un ejército de 600 hombres y realmente el área estaba demasiado pobre, sin mucho ingreso para el Estado y realmente apenas pudieron sobrevivir. Aquí les presento en fotografía, en esta pintura tan elegante que es don Agustín de Iturbide, está el traje, el cuerpo completo. Él se proclama emperador de México y su, pues es durante 1822, ya en marzo de 1823 es depuesto de una vez. Y del otro lado tenemos a Vincente Filizola, que es un italiano de 32 años que se viene para acá a Guatemala como miembro del ejército mexicano y él es el que viene prácticamente a administrar el país. Gabino Gainza es sacado del puesto y se queda don Vicente Filizola y él fue el que mantuvo la Unión Centroamericana hasta que cayó el Imperio de México. Y bueno, aquí tenemos la firma de acuerdo cuando nos anexamos a México. Se supone que hubo un referéndum en donde se les pregunta a todos los ayuntamientos que si están de acuerdo en formar parte de México. Y la mayoría dice que sí. Hubo unos casi 70 que no pudieron enviar respuesta por las malas comunicaciones, pero en general eso fue lo que se amparó la Junta Provisional, que dice, como está de un modo tan claro, la voluntad de la universalidad, es necesario que los dichos pueblos se adhieran a ella, o sea, a México, para salvar su integridad y reposo. Mire cuál es la justificación que se da. Pero no era la universalidad. Hubo dos también contrarios, que era San Vicente y San Salvador. Pero esos, miren, dicen todos el pulgarcito de América, qué fuerte el San Salvador. No quería formar parte de México, pero sí dicen por escrito que se adhieren a los Estados Unidos de América. Un acto que queda a nivel teórico porque igual el ejército de Filizola los fue a poner en su lugar y Estados Unidos nunca reclamó el territorio de El Salvador. El acta de anexión a México hay gente muy conocida como Gabino Gainza y el marqués de Aycinena que eran signatarios de la independencia de España. José de Cecilio del Valle, que se había opuesto a la anexión a México, firma el acuerdo. A ver, otro conocido. Ah, tenemos a José Antonio Alvarado y Ángel María Candina. Los dos llegaron a ser rectores de la Universidad de San Carlos, la misma universidad involucrada en pertenecer a México. Y Mariano Gálvez, ya sale la figura de Gálvez, él fue uno de los secretarios pro México. Y aquí, bueno, lo que les decía, mantener a un ejército de 600 hombres en un estado con pocos ingresos fue terriblemente para el área centroamericana.
Así es que sí fue muy difícil ser parte de México. ¿Seguimos? Tercer acto. Ahora sí, señoras y señores, ya estamos en nuestro tercero de cuatro actos. Ahora resulta que en marzo de 1823, don Agustín de Iturbide fue depuesto como emperador de México. Y por lo tanto, ¿de qué nos valió ser parte de México? Lo seguimos siendo marzo, abril, mayo y junio. Más de tres meses todavía siendo parte de México cuando ya el imperio se había destruido. Lo habían destruido. ¿Qué nos tocó? Don Vicente Filísola, que era el que estaba gobernando prácticamente, él es el que solicita a los ayuntamientos volverse a reunir y de esta manera separarse de México, porque ya era una realidad práctica, pero no se había hecho a nivel escrito. Así que, señoras y señores, nuestro tercer acto de independencia se le llamó independencia absoluta porque es cuando nos separamos oficialmente de México, un 1 de julio de 1823. Y algo que es sumamente interesante para todos los amigos del MUSAC es que fue aquí, en su Salón General Mayor, donde se firma el Acta de la Independencia Absoluta. La misma universidad, que fue la institución que intervino en todos estos movimientos, presta sus instalaciones completas. Primero fue el salón, pero ahí fue todo. La misma universidad siguió trabajando, pero en casas alquiladas del centro. Mientras que su edificio, que era considerado el mejor edificio público de toda la Audiencia de Guatemala, sirvió como escenario para levantar no solo esta acta de separación de México, sino también la Constitución Federal de 1824. Aquí tenemos el decreto de la separación de México. Se le llamó, aquí leámoslo, y dice aquí, que las expresadas provincias representadas en esta asamblea son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo, y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna. Con ese decreto, nosotros nos separamos de México y es muy claro, ya no somos de España, tampoco somos de México. Ahora somos solo Centroamérica. Pero dijeran ustedes, bueno, entonces celebremos el 1 de julio como la verdadera independencia. Yo les diría, no, falta el cuarto acto para poder decir somos libres. Sigamos. Aquí pueden observar ustedes en este mapa, la parte en rojo está dando a conocer lo que pertenece a Chiapas y abajo a Soconusco. Esa fue un área que se perdió. Cuando nos separamos ya de México, el área de Chiapas tuvo su propio referéndum y una votación y votó la mayoría a quedarse del lado de México, pero ahí estaba afuera de la votación el ejército de don Vicente Filísola, que se acababa de ir de Guatemala, acuerpando que Chiapas se quedara. Imagínense que hubiera ganado que se vienen a Guatemala, no los deja México. Igual Soconusco, que es la parte de abajo donde está Tapachula, ellos por escrito dicen que se incorporan a Guatemala, pero México no los dejó. Y fue así como perdimos 56 mil kilómetros cuadrados, 50 mil de Chiapas y 6 mil de Soconusco. Así se fue desintegrando Centroamérica. Sigamos. Algo muy importante es que la universidad, como les dije, prestó su edificio durante 11 años. Y aquí es donde se logra redactar el Acta de la Federación con 211 artículos. Aquí se le da importancia a los tres poderes del Estado, al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y se va caracterizando cada uno de ellos. Y es muy importante que aquí ya surge la República Federal de Centroamérica. O sea, nacemos ya como área completa, ya sin Chiapas y Soconusco, sin Belice incluso, pero los cinco hermanos pues estamos ahí unidos todavía. Algo interesante de esta constitución es que deja entrever que si alguna de las provincias que forman parte de Centroamérica
decide, o ahora Estados, decide ya no pertenecer a la federación, pues está en libertad de hacerlo. Y eso, pues, fue una realidad latente, los intereses que había, y fue así como poco a poco se fueron desintegrando, y cada uno creó su propia independencia contra Guatemala. ¿Se dan cuenta? No separamos de España, no separamos de México, y nos quedamos solos en Centroamérica, porque cada uno de los estados fue buscando su propia independencia. ¿Sigamos? Este es nuestro Salón General Mayor. Aquí fue donde se firma el acta de la separación de México y donde se redacta la federación, la Constitución Federal. Aquí esto ha sido modificado a través de los años. Aquí no teníamos escenario, o aquí lo que teníamos era una capilla dedicada a la Virgen de la Inmaculada Concepción, porque son salones capillas. Tampoco había butacas de teatro, sino sillas de mimbre. Y todo esto fue reacondicionado para que los diputados de toda Centroamérica sesionaran durante el tiempo que duró la federación. Este es un ejemplo de una Inmaculada Concepción y de cómo nosotros la tuvimos en escultura y todo el retablo se perdió. Claro, cuando ya la federación entrega el edificio, se vuelve a instalar la capilla, pero cuando llega don Justo Rufino Barrios en 1873, él ordena la salida de los sacerdotes, ordena la eliminación de la enseñanza de la teología y la filosofía, y por lo tanto la destrucción de la capilla universitaria. Algo también sumamente importante es que tiene lugar el 24 de noviembre de 1824, cuando el doctor salvadoreño, José Simeón Cañas, es el que lleva la postura de abolir la esclavitud negra, y se logró. Nosotros fuimos de los primeros, 24 años antes que Francia lo hiciera, 39 antes que Rusia y Estados Unidos, 65 años antes que lo hiciera el Brasil, y 9 años antes de que lo hiciera Inglaterra. Eso significa que en Guatemala, pues, nos adelantamos a eliminar la esclavitud negra. Y aquí, en el primer artículo de estos 12 puntos que redactan por la postura de José Simeón Cañas, es: desde la publicación de esta ley en cada pueblo, son libres los esclavos de uno y otro sexo y de cualquier edad que existan en algún punto de los estados federados de Centroamérica. De aquí adelante, ninguno puede nacer esclavo. Dentro de todos estos movimientos que se dan, Quetzaltenango en 3 ocasiones se independiza de Guatemala. También allá había un grupo de criollos muy fuertes que rivalizaban con la capital, y que desde el 2 de febrero de 1838, luego en 1840 y en 1848, en 3 ocasiones, se independizan. Una de ellas casi tarda los 2 años que Quetzaltenango independiente, y se lleva casi a todo Occidente. Imagínense ustedes que se hubiera ido todo Occidente. Como otro estado se llamó el Estado de los Altos. Cada vez fuéramos más pequeños nosotros, pero Rafael Carrera con sus ejércitos logró fusilar a los encabezados, y me imagino que nosotros los llamamos Guatemala, pues decimos que bien que estemos unidos los que quedamos, pero para los quetzaltecos y el área de Suchitepeque, Tlatelolco, Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Toto, Sololá, para ellos posiblemente hubieran querido ser también país independiente. Cuarto acto, señoras y señores, y nuevamente tenemos como fotografía el Teatro de Carrera. Del lado izquierdo miramos sus galerías y su luneta, y del lado derecho miramos a unos semovientes que están frente al teatro. Por fuera era precioso nuestro teatro. Lamentablemente, otra de nuestras obras destruidas en lugar de ser restauradas. ¿Qué le quiero decir con esto, señoras y señores? Que si ya nos habíamos separado de España, nos habíamos anexado a México en el segundo acto, en el tercero nos separamos de México, en el cuarto acto,
es el que yo propongo, es cuando nace Guatemala como república el 21 de marzo de 1847. Y con esto podemos afirmar que ya somos totalmente independientes, incluso de la que fuimos la capital de los hermanos centroamericanos. Aunque nos duela, este día es la verdadera independencia de Guatemala. ¿Por qué se separa Centroamérica? Ya lo dijimos, hay muy malas comunicaciones de transporte terrestre, marítimo. No digamos la correspondencia tarda un mes para llegar. En cada una de los ayuntamientos hay criollos interesados en independizarse de Guatemala, en ser ellos mismos. Y hay mucho pleito entre ciudades hermanas. León y Nicaragua se odiaban, Masaya y Managua se odiaban. Comayagua y Tegucigalpa se odiaban, Santa Ana contra San Salvador, y aquí en Guatemala, Quetzaltenango y la capital. O sea que hay mucho interés, está la moda de ser cada uno independiente, pues así se va logrando, y así es como se desintegra Centroamérica. ¿A quienes odiaban? A los chapines. Y este solo es para que lo sepan los que no lo sabían. Esos grandes zapatos que usan las mujeres. Incluso vi a un hombre ya con unos chapines también. Son altísimos, tal vez unos 12, 15 centímetros. Se llamaban chapines. Eran elaborados en el Perú. Y los usaban los de las señoras ricas de la capital. Y entonces los demás centroamericanos les pusieron los chapines a los por usar esos zapatos. Y así nos quedó. Hoy somos chapines todos. Sigamos. ¿Qué significa que Rafael Carrera, que era devoto de la Virgen del Rosario? Esto significa que desde el 21 de marzo de 1847 somos independientes de España, somos independientes de México, somos independientes de Centroamérica, somos la República de Guatemala. Y aquí tenemos... ¿cómo crea la República de Guatemala? Y es en el decreto número 15, que fue redactado por Alejandro Marure y que fue coaccionado también y apoyado y que se llevara a cabo por el tercer marqués de Aycinena, Juan José de Aycinena, que fue rector de la universidad durante 30 años, imagínense. Dice que el Estado de Guatemala se halla en el caso prevenido en la última parte del artículo primero de la preinserta ley, habían insertado una ley ahí, constitutiva, en consecuencia le corresponde todo el poder de nación independiente y se considera en toda la capacidad de cuerpo político. La absoluta independencia en que ahora se constituye esta república no será jamás un obstáculo a la reorganización de Centroamérica. Y los estados hallarán perpetuamente en Guatemala la misma favorable disposición de su antigua confraternidad. Miren, Guatemala, que fue la capital, obviamente fue la que más sufrió. Los criollos guatemaltecos fueron los que más perdieron a nivel económico. Y cada élite de cada provincia pues fue ganando internamente porque sometió a su gente. Y eso es lo que hizo Centroamérica. En lugar de ser el país del futuro, como lo miraban algunos viajeros, se convirtió en un país balcanizado, fragmentado completamente, con élites dentro de cada una de sus provincias, que se aprovechó de la mano de obra de la gente. ¿Y qué ha hecho ahora Centroamérica? Sacar a su población para ir a trabajar a los Estados Unidos. Eso es lo que logramos en estos 200 años. Aquí está quien redacta el decreto 15 a su izquierda con esas patillas de traje negro y que es Alejandro Marure, y aquí está don Juan José de Aycinena y Piñol, es el que está del lado derecho. Estas, les digo, son colección del museo. Tenemos una pinacoteca preciosa con algunos folios del siglo XIX que representa a estas ilustres universitarios sancalistas. En resumen, ya para terminar la conferencia,
Quiero decirles que a nosotros únicamente en las escuelas nos enseñaron a amar a Guatemala durante el 15 de septiembre. Es el primer acto. Pero eso significa que estamos escondiendo la verdad histórica, porque ignoramos que a partir del segundo acto, el 5 de enero de 1822, fuimos mexicanos durante 18 meses. En el tercer acto, pues se le ha dado cierta importancia a la independencia absoluta, cuando el 1 de julio de 1823, en esta área hermosa que nosotros trabajamos, que es el Museo de la Universidad de San Carlos, en su Salón Mayor, se crean las Provincias Unidas del Centro de América y luego la República Federal de Centroamérica. Pero en el cuarto acto, cada país centroamericano tuvo su propio acto en fechas diferentes. Guatemala en realidad se crea su república porque ya prácticamente había perdido el liderazgo que tuvo en Centroamérica y no le quedaba más que quedarse en república, porque si no quedaba como sin relación con los demás países del mundo. Si no se hacía república, ¿qué era si ya Centroamérica no existía? Sigamos. ¿Qué pasó en Centroamérica? Nos dividimos, hay países en todos lados, quedamos como un rompecabezas dividido, desorientado y turbulento. A 200 años necesitamos una historia crítica. La historia debe ser analítica y crítica. Nos debe provocar la reflexión. Nos debe contar la verdad. La historia de unos pocos no puede ser la historia de todo un pueblo. Sí, queremos libertad, pero también queremos tener dignidad como seres humanos. A 200 años ya hemos madurado y nos hemos educado. Ya no más engaño. Queremos cambios favorables para toda la población, de tal manera que celebremos centenarios, bicentenarios o tricentenarios, pero con la convicción que todo ha valido la pena. Movamos los telones del teatro, que se enciendan las luces multicolores, porque la función va a comenzar. Que estos relatos tengan resonancia y que las futuras generaciones tengan una patria más benigna y digna. Muchas gracias. Aquí está la bibliografía. Sigue con la otra, por favor. Es la bibliografía. Y luego la última, pues, es la que les doy las gracias. Y que está, aquí se firmó el tercer acto de la independencia. Y esperamos, primero Dios, volver en algún momento. Así es, Maynard, pues un fuerte aplauso para ti. Yo creo que todos estamos muy emocionados. Nos transportaste de una manera mágica y nos ilustraste de qué manera que lo pudimos sentirnos en esos espacios. Muchos te están felicitando, mucha gente la transportaste de tal manera, preguntando si pues eran las imágenes del Teatro Colón en su momento, ¿verdad? Sí eran las imágenes, ¿verdad, Mayra? La mayoría sí, algunos fueron de otros teatros, pero cuando yo les di énfasis que era el Teatro Colón, era ahí, en la parte interna, y la externa donde está el edificio y están los semovientes ahí enfrente. Unos caballos y unos bueyes creo que eran los que estaban. Fascinante, fascinante. Muchas gracias, Maynor. También lo que decíamos al inicio, ¿verdad, Maynor? Muchos desconocemos la historia analítica, la crítica también, ¿verdad? Que de ahí pues sale de nuestro propio análisis, como cada uno podemos ir reflexionando. Qué importante, ¿verdad? Haber logrado tú magistralmente en tan poco tiempo y en estos cuatro actos dentro de este escenario, sintetizar esa historia, ¿verdad? Que fueron pues 26 años, si no estoy mal, ¿verdad, Maynor? ¿Fueron cuántos? 26 del proceso de 1821 a 1847, ¿verdad? Y bueno, sí. Y de ahí, ajá, dinos. Sí, los 26. Sí, y que después de 1847, lo que hay que todavía, y que tú no nos has contado, ¿verdad? Que es de 1847 para este año que
pues conmemoramos esos 200 años del primer paso, ¿verdad? Y que pues ahora sabemos que Guatemala se vuelve la República hasta 1847. Muchos de nuestros amigos que están acá oyendo la conferencia se han quedado admirados, ¿verdad? Creo que como todos debemos de seguir profundizando en nuestra historia, nos daremos cuenta, ¿verdad, Maynor? De las verdades que no nos las han contado y que solo nos han contado una pequeña parte desde pequeños y nosotros pues nos hemos quedado con esa única información, ¿verdad, Maynor? Y mira, Flor, aprovechando, alguien está preguntando por la presentación, si se las podemos compartir. Yo les puedo decir lo siguiente, yo estoy trabajando la parte escrita, que por tanta conferencia que he ofrecido no lo he podido terminar, pero yo quiero entregar un documento tal vez didáctico, tal vez no muy grande, pero sí muy sucinto, sobre los cuatro actos de la independencia, y lo vamos a subir a la página del museo para que la gente lo pueda leer y les quede como material de apoyo. Excelente, Maynor, para que todos lo puedan descargar de nuestra página. Y miren, compañeros y amigos universitarios, también nosotros en la universidad debemos informarnos, ¿verdad? Y en el público, varios estudiantes sancarlistas que también están comentando, ¿verdad? Que qué interesante saber la historia. Y es buenísimo, ¿verdad? Para este momento, ¿verdad? Donde algunos de una manera equivocada consideramos o consideran, yo pues ya tal vez comprendo más la historia contigo, gracias, pero hay personas que todavía siguen teniendo esas ideas erróneas, así que pues los invitamos a todos, estimados amigos, ya escucharon a Maynor, él nos va a proporcionar el material, con mucho gusto el programa educativo va a estar también trabajando de la mano con el área de investigaciones, ¿verdad, Maynor? Para que podamos también facilitarles este material que, pues, como decimos nosotros también en el museo, el conocimiento no tiene límites. Y el conocimiento es para... Y otra cosa también, miren, uno se siente muy dolido tal vez como ciudadano, Flor, cuando en la primaria uno participó del 15 de septiembre. Y es una fecha tan arraigada que esa no se va a quitar. Tal vez lo que debería de agregar los diputados sería el día de la creación de la República, pero ya nosotros los que ya tenemos esa oportunidad de investigar y de proponer reflexiones, pues de educar a nuestros hijos. Hicieron un altar cívico, muy bien, pero explíquenle que esa es solo la primera parte y que al gobierno no le exige a los maestros que enseñe las cuatro partes como deben ser. Pero ese ya es el trabajo que uno, ¿verdad? Extracurricular tiene que realizar. Sí, no, y es que es importante, Maynor, todo lo que nos has compartido, creo que todos, como bien decíamos al inicio, nos vamos a quedar con más preguntas de cómo entramos a la conferencia, ¿verdad? Y siempre decimos que eso es muy bueno, ¿verdad? Porque tú has mencionado, ahora los que ya escuchamos estas verdades, pues nos vamos a dar, me imagino, la mayoría, a la tarea de seguir investigando, de seguir leyendo, de seguir, pues más que todo, si se nos hace un poco complicado, seguir participando en estas actividades que de alguna manera podemos decir que son lúdicas, pero que a través de esto aprendemos mucho. Así que, Maynor, son muchos los comentarios, no queremos tampoco dejar a nadie sin darle su espacio, pero sí vamos a antes de pasar a algunos otros comentarios y mensajes que tenemos acá en el chat de la transmisión, pues queremos nosotros también, como Museo de la Universidad de San Carlos, agradecerte, porque pues fuera de tus funciones como investigador, también te has dado a la tarea de compartir con el público, de activar esa vocación de la docencia que tú por muchos años desarrollaste en nuestra alma mater. Y bueno, pues nosotros queremos dar en este momento lectura a este sencillo reconocimiento, Maynor, pero que va
con toda nuestra admiración, aprecio por tu entrega. Así que vamos a decir, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria y el Museo de la Universidad de San Carlos otorgan el presente diploma a licenciado Maynor Carrera Mejía por su valioso aporte en el conocimiento de la historia al dictar la conferencia Una Independencia en Cuatro Actos, en el marco a los 200 años de emancipación política de la Real Audiencia de Guatemala. Firma nuestra coordinadora, la licenciada Carolina Castillo, también pues tu servidora y compañera que te admira y te aprecia mucho, Mike, pues, Flor Santizo, del programa educativo representando al área educativa, y se da en la Nueva Guatemala de la Asunción el 13 de septiembre del 2021, ¿verdad? Y hoy quiero terminar diciendo que Maynor cumpliste con el lema de la universidad, ir y enseñar a todos. Así que muchísimas gracias. No sé si tienes algo más que comentar. La mayoría de los mensajes es de felicitaciones, Maynor. Tú ya te puedes quedar después en el chat si quieres compartiendo con todos ahí, saludando, porque sí, muchos amigos de todo el territorio también. Les quiero comentar que tenemos estudiantes acá del CUSAC, de Quiché, tenemos del CUNOC, tenemos docentes de nivel medio, tenemos docentes universitarios que tal vez no han querido poner ahí su puesto, su cargo o a qué se dedican, pero sabemos que algunos de ellos, que los reconocemos porque participan en nuestras actividades y con sus alumnos, también les queremos agradecer. Hay muchos comentarios. También quisiera leer algunos, ¿verdad? Que también es una felicitación para ti y también para todo el personal del museo. Déjenme decirles, pues, el programa educativo es el que, dijeran por ahí, junto con ahora con mi investigación, es el que da la cara, ¿verdad? En estos espacios virtuales. Pero atrás de nosotros, queridos amigos, hay muchos compañeros que laboran en el museo y que, pues, están haciendo esta labor, cada uno sus atribuciones, y gracias a esas funciones es que el día de hoy nosotros podemos compartir con ustedes y pues los que ustedes nos dicen, ¿verdad? De una manera muy bien organizada, de una buena presentación, que les encanta mucho participar con nosotros, pues esto también, ese agradecimiento y esos aplausos que ustedes le dan al MUSAC acá, ese es para todo el personal también, se los comparto a mis queridos compañeros. También saludar a nuestro compañero pues Marlon Mayen, que ya el 15 estará, él es independentista, ¿verdad, man? Estará cumpliendo años. Todo el personal siempre participa y les agradecemos bastante ese apoyo, ¿verdad? Entonces, también algo más, antes de dejar en el uso de la palabra magna para el cierre de la actividad, quiero compartirles, estimados amigos, que en breve vamos a estar compartiendo con ustedes en el chat los pasos para descargar sus constancias de participación de esta conferencia. Queremos agradecer a la licenciada Rocío, que pues de parte de la Dirección General de Extensión Universitaria nos está apoyando para que ustedes de manera automática y al finalizar nuestras conferencias y actividades puedan obtener pues, estas. Así que les agradecemos bastante. También el personal, a compañeros, ¿verdad?, de la Dirección General de Extensión Universitaria que también nos apoyan en esto. Y vamos a compartir con ustedes en breve en el chat los pasos para que puedan descargar sus constancias. Maynor, tus palabras finales para cerrar la conferencia. Agradecerles su presencia y que nos ayuden a replicar que vamos a amar a nuestra patria en cuanto más la conozcamos. Y la historia es esa ciencia que nos ayuda a comprender lo que ha sucedido y a delinear un mejor futuro. Agradezco a todos a su presencia. Aquí hay caritas que siempre están como la licenciada Magda, como Reina Isabel. Y hay una señora que no me deja, que está, yo estoy en su casa ahorita en el tercer piso, ya está en el primero,
que es mi señora madre, doña Teresita de Jesús, que no se pierde ninguna conferencia, y entonces le agradezco a ella también por estar ahí apoyándome, a este su viejito, que primero me apoyó en la escuela y ahora estoy aquí compartiendo con ustedes. Así es que también viene la parte sentimental, ¿verdad?, de lo que significa el 15 de septiembre. Yo nunca apoyaría que no se celebrara, que se siga celebrando, es una fiesta arraigada. Pero entonces queremos otra y así somos más alegres. 21 de marzo de 1847, que el otro año cumplimos 175 años de ser república. Así que los dejo, muchas gracias. Gracias a todos aquí, pues, tratando de colocar algunos mensajes que ustedes también, pues, es... Ahí está, 21 de marzo, lo está diciendo doña Omiria Sanquinelli, que desde el 21 de marzo somos independientes de España, México y Centroamérica. Ahí está. Hashtag, dice la viejita del pueblo, hashtag. Aquí también, ¿verdad? Dice, la historia debe ser analítica y crítica. Excelentes palabras. Dice. Sí. Aplausos varios también, ¿verdad? Dice, aquí vamos a ponerte otros. Dice, muchas gracias, excelente, gracias por compartir conocimiento tan especial. Sobre todo que este conocimiento viene de una muy buena fuente. Te has preparado mucho, nosotros estamos siendo testigos de ese trabajo de investigación que has realizado, ¿verdad? Y es ahora el fruto de esto, ¿verdad? También ahí Flor de María Requena, muchas gracias. Como decía, ¿verdad? No solamente mi persona, es todo el personal del MUSAC. Saludos a Carol, si está por ahí, Carolina Castillo, que nos apoya en todas estas actividades. Así es. Y que nos está dando nuestro lugar, ¿verdad? Como miembros de del MUSAC. Eso. Dice Alison de Ruiz, saludos desde el Centro Unitario de Cuché, ¿viste? También, y aquí, bueno, hay tantos, ¿verdad? Tantos, dice, gracias, deseo carrera a USAC, especialmente a MUSAC, por brindar esta información que surgió durante nuestra independencia y que muchos no conocíamos, ¿verdad? Lo que todos están compartiendo. Aquí está Mira también. También, un abrazo, Cintia, para ella, colaboradora con nosotros. Linda, Cintia, aquí la tenemos. También a Leo Morales, también, que él estuvo comentando, dice, desde mi perspectiva de historiador, profesor de nivel medio y sobre todo como ciudadano, mis felicitaciones en la forma que abordó la temática. Sé que mis estudiantes disfrutaron al máximo esta interesante actividad. Así que... Gracias, Leo. Qué importante. Ahí es historiador también. Sí, mira. Bernardo Argueta dice, muchas gracias por la invitación, una gran clase magistral, nos lo disfrutamos, ya ves, y con ansias, en espera del recorrido por la saga. Ay, dale, la eso es lo que queremos. Universidad del Valle de Guatemala, saludos. Ahí estamos, queremos volver, así que... Y esperamos que próximamente podamos reunirnos todos los que estuvimos en esta conferencia allá en USAC. Así que muy buenas noches para todos y los invitamos, no nos queremos ir sin invitarlos para nuestra actividad el día de mañana a las 6 de la tarde también acá en este espacio, en donde daremos por inaugurada la exposición Utopías de Libertad. Así que los esperamos. El día de hoy, al terminar esta conferencia, vamos a estar, pues, compartiendo la publicación donde ustedes van a obtener el enlace para unirse a esta, pues, gran inauguración, donde tendremos también a nuestros amigos que se unieron como parte de esta exposición, es la Dirección General de Investigaciones de la USAC. Y bueno, ¿verdad? Los esperamos el día de mañana. Les agradecemos mucho su sintonía y que tengan una muy buena noche. Buenas noches.